Bueno, yo soy Isabel, soy la guía del museo, así que os voy a explicar y os voy a enseñar cómo funciona todo lo que vais a ver en esta pequeña aldea medieval. ¡Pasa, pasa para acá! ¡Ay, aquí sitio! ¡Ay, bueno, pues ahí! Cae por la canaleta que al ojo de la muela, pasa el grano entre las muelas y por esta ranura sale la harina. Y esta es la volandera, que es la que mueve el agua. Debajo hay una rueda hidráulica de madera de roble, que es la que va a mover el agua al pasar. Abrimos con puerta y se pone en funcionamiento. Aquí todo funciona abriendo con puerta, los mecanismos son sencillos, ¿eh? Esta pieza es la tarabela y lo que hace es mover la canaleta para que caigan los granos. ¿Ves que la va haciendo vibrar? Van cayendo poco a poco. Pasan entre las muelas, se machacan y por aquí ya sale la harina. La volandera se regula, se puede subir o bajar según se necesite moler más fino o más grueso. Y las caras de dentro tienen hechos unos canales alrededor para que por ahí vaya saliendo la harina. Esa es la finita. Claro, ay, ya me dirás que esto está igual ahora, ¿eh? Falta el cal. Mira qué finita toca. Una maicena. Que no muerde. Sí. Esa es la harina. Importante que había en la aldea. En la economía de la aldea giraba en torno a los herreros. ¿Vais a ver funcionar este? El mazo de laminar hierro. Era el trabajo más duro que hacían, ¿eh? Laminar. Abrimos. Mucho mejor que un fuelle. Más rápido, más cómodo, más potente, es continuo, se puede regular. Pero algo que igual la 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 que